Amigos, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que estoy haciendo sobre el uso avanzado de la terminal. También quiero decir que este video está hecho con fines educativos y el tema principal de hoy es obtener información del sistema, ¿ok? Bueno, el primer comando que vamos a ver sería el comando date. Date nos va a mostrar información sobre el tiempo. Ahí nos dice que estamos sábado, agosto. Esta es la hora actual, 10:58 con 46 segundos, 2021, ¿no? Ahora vamos a ver el comando call. El comando call nos va a mostrar el calendario, como pueden ver aquí. Vamos a agrandar esto un poco más. Ahí, como pueden ver, el comando call nos muestra el calendario. La verdad tiene un diseño bien chévere. Ahora vamos a ver el comando uptime. Uptime nos sirve para ver cuánto tiempo lleva el sistema abierto, ¿ok? Acá, como pueden ver, este es el tiempo, lleva 18 minutos y 44. Ahora vamos a poner uptime una vez más y, como pueden ver, dice 45. Ok, bien, ahora vamos a ver el comando W. Creo que este comando simplemente funciona para Kali Linux, pero básicamente sirve para ver usuarios. Otro comando sería WOMI, que sirve para lo mismo, que este sí funciona en Termux. Damos un enter y aquí, como pueden ver, les va a mostrar el usuario que tienen. En el caso de Kali Linux, aquí saldría el usuario root, y como estamos en Termux, aquí nos sale este tipo de usuario. Ahora vamos a ver el último comando, que es el comando uname menos a. Este comando nos va a mostrar información de todo el kernel. Esto es muy importante, la verdad. Esto nos sirve para instalar ngrok, también para instalar Metasploit. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado, espero haya sido de su agrado. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.